recurriendo al arte poética de Aristóteles, desde la tragedia griega hasta su adaptación en la novela de folletín. Este es un mini documental de teoría narrativa. Daremos un rápido vistazo al arte, contado desde el modelo aristotélico, pasando por la mímesis, la verosimilitud, los caracteres, la peripecia, el lenguaje y la catarsis. Receta artística aristotélica. Estética y literatura para principiantes. ...384 años antes de Cristo. Para Aristóteles, filósofo y científico de la antigua Grecia, todas las artes son imitación de una realidad exterior. Conocí el arte poética de Aristóteles en las primeras clases de mi carrera de lengua y literatura hispanoamericana. Lo vimos, por ejemplo, en la clase de autores clásicos, en la de narrativa, incluso en una de estética. En realidad, la poética de Aristóteles es una teoría. Se le puede llamar una teoría de la intriga, una teoría de la estética o una teoría de la narrativa. Esta teoría, a la que llamamos ahora teoría aristotélica, o más bien modelo aristotélico, fue la primera en su género. Y de hecho, todas las teorías narrativas están basadas en este modelo aristotélico. Bueno, en un principio, esta teoría que creó Aristóteles, la poética y bueno, también la retórica de la que hablaremos a continuación, fue hecha basándose en la tragedia griega, pero a la vez pues la resignificaba, porque fue hecha para la tragedia griega y la tragedia griega a la vez se basaba en esa teoría. Podemos ver claramente que se adapta muy bien a Edipo Rey, por ejemplo. El modelo aristotélico es totalmente aplicable a cualquier arte. Podemos verlo muy bien ajustado a las artes plásticas y, por ejemplo, la pintura, la escultura. Pero esta vez, en este video, nos enfocaremos a su aplicación en la novela, que obviamente asimismo es adaptable al arte cinematográfico. Para escribir este artículo, que lo pueden encontrar en mi blogger, me inspiré en un libro de Umberto Eco que se llama El superhombre de masas, de teoría narrativa. Umberto Eco se adentra también en un principio a dar una introducción sobre el modelo aristotélico, muy importante para él en su libro, porque pues El superhombre de masas trata de la literatura de folletín. Según Umberto Eco, la literatura bestseller o de folletín, que pues es la literatura popular, está basada en ese modelo aristotélico, casi fielmente. Entonces, el punto es que es muy importante tener esta teoría bien clara, ya sea para llevarla a cabo o para contradecirla, o uno como crítico literario para saber localizarla, poder identificarla en el momento que nos presentemos con una novela que esté basada en este modelo aristotélico, por ejemplo. En cualquiera de los casos, si eres escritor o crítico literario o incluso estudiante, debes conocer esta teoría, ¿no? Como alguien que se interesa en la literatura y en el arte. Y aquí un resumen de los puntos más importantes a tomar en cuenta referente al arte poética, y también vamos a dar un punto referente al arte retórica.